bienvenidos. Mi nombre es Miguel Bella. Hoy les quiero presentar un viaje especial y exclusivo por el sur de la provincia de Chubut, el norte de la provincia de Santa Cruz, a través de sitios arqueológicos, sitios paleontológicos, montañas y comunidades que viven en lugares muy particulares. Muchos de estos lugares están en el Parque Binacional Patagonia, que es un parque de reciente formación. Fue creado por Argentina y Chile en un proyecto en conjunto que preserva una zona, una gran zona, que abarca ambos países. Vamos a cruzar la Patagonia pudiendo sentir esa inmensa soledad de las estepas y conocer historias de estos primeros pobladores, de estos pioneros que fueron a instalarse en estos lugares. También vamos a escuchar historias de la extracción del petróleo y también la gran variedad de escenarios nos lleva desde la lobería de Punta Marqués hasta el campo de Hielo Norte en la cordillera de los Andes. Desde Buenos Aires hacemos un vuelo directo a Comodoro Rivadavia y de allí vamos a visitar Punta del Marqués, donde hay una lobería. Es un lugar del mar argentino que tiene una vista espectacular sobre los acantilados, y abajo, donde está la lobería, también vamos a pasar por Radatili, que es un lugar muy bonito, con playa. Luego vamos hacia el oeste por la ruta 26, pasando por Cerro Dragón y toda la explotación del petróleo que en esa zona se hace. Se puede ver perfectamente desde la ruta y el guía nos va explicando de cómo es toda esta actividad en la Patagonia argentina. Así llegamos al sitio paleontológico del Bosque Petrificado de Sarmiento. Allí hay miradores desde donde se puede observar este paisaje tan particular, paisaje casi lunar, se podría decir. Continuando por la ruta 26, pasamos por el lago Munster, que es un lago eminentemente patagónico, y continuando luego hacia el sur por la ruta 40, pasamos por Río Mayo y por última arribamos a Perito Moreno, donde vamos a pasar la primera noche.